Audio Jungle. Chicos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una clase más de robótica. Como ya es conocido, el día de hoy haremos un inventario más. Vi que tuvieron algunas dificultades con los inventarios de la clase pasada porque les puse trabajo por bloques. Les daba ya el armado hecho en algunos componentes y ustedes de ahí tenían que deducir las piezas. Por esta razón nos vamos a regresar un poquito al armado pieza por pieza, pero quiero que lo observen muy bien porque vamos a agregar el uso de sujetadores. Entonces hay que contar también los sujetadores y no se vale tener que estar equivocándonos en la cantidad. Por favor, como lo voy a hacer paso a paso, pongan mucha atención y hagan que el conteo sea exacto, por favor. Abusados, por ahí hay mucho apoyo en pantalla, obsérvenla detalladamente. Todo ese apoyo les puede servir si son observadores, no solo el armado, sino toda la pantalla, les puede ayudar mucho con lo que estamos realizando. ¿Ok? Sin más que decir, comenzamos. Como siempre, les dejo un archivo en Word, se les comparte, para que ustedes hagan el conteo muy listos, por favor, con cada una de las piezas. Que recuerden que aunque parecen iguales, tienen características diferentes. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que cuando utilizamos este tipo de conectores, en la mayoría de los casos necesitan un buen complemento. Recuerden que no todas las piezas estéticas son iguales, aunque se parezcan, ¿ok? Y les agrego también el conteo de sujetadores. No se vale equivocarse, ya que el armado se los voy a poner paso por paso. Entonces, hay que ir sacando el conteo adecuadamente. Les voy a abrir el video para que lo empiecen a observar. He aquí ya nuestro video. ¿Sí? Recuerden que no solamente es el armado que les muestro, sino que también todo el entorno de la pantalla les va mostrando características del armado, lo cual les podría ayudar a hacer un conteo más exacto. He ahí ya la parte de la mandíbula. Sé que vamos un poquito más rápido que lo habitual, pero de eso se trata. Hay que ir subiendo el nivel de dificultad. Aquí diferentes ángulos de la mandíbula. Por ahí hay un par de conectores adentro. No olviden contarlos. Ahí empezamos con las partes mecánicas. Mucho cuidado ahí con esos conectores. Ahí está una pata. Recuerden que nuestro dinosaurio es un dinosaurio a cuatro patas, entonces vamos a necesitar cuatro iguales. Ahí se alcanza a distinguir incluso el número de motor.
segunda pata. Tercera pata. Ahí tenemos el main control, no olviden su importancia, no olviden que él es el elemento más importante, ya que alimenta a los diferentes componentes electrónicos, tanto de energía como también de datos para que sepan qué es lo que deben de hacer. Nuevamente les recuerdo, no olviden el conteo de sujetadores. En esta ocasión no se vale fallar, tiene que ser exactamente el número de sujetadores que se están utilizando. Ahí aguas con las puntas, no todas son iguales. Ahí tenemos ya nuestro dinosaurio. ¿Recuerdan lo divertido que fue trabajar con él? ¿Intentarlo hacer caminar? No es tan fácil como se ve, ¿verdad? Diferentes ángulos. No olviden que pueden regresar el video o volverlo a ver las veces que sea necesario, ¿ok? Cuando lo tengan así, ya visto, las veces que sea necesario, pueden llenar el inventario. Les vuelvo a recordar, no todas las piezas son iguales, aunque se parezcan mucho. Y les dejo el espacio para una breve explicación. ¿Qué es lo que hace este robot? Ya lo probamos, ya jugamos con él, ya debemos de saber qué es. Recuerden que nuestro aprendizaje siempre va acompañado de diferentes pruebas que, aunque parecen juegos, siempre reflejan y nos ayudan a un aprendizaje, pero principalmente a un desarrollo en la forma en la que pensamos y analizamos. ¿Ok? Entonces, en la explicación no solamente quiero que me pongan qué realiza este robot, sino cómo hacíamos para que este robot caminara. Recuerden lo complicado que era que no se fuera cayendo todo el camino, ¿ok? Entonces, pónganme su análisis, sus comentarios, qué tanto les divierte o les divirtió esta actividad cuando la hicimos en clase. Cuando lo tengan, lo guardan y me lo mandan por correo electrónico. No olviden entonces enviarme su correo electrónico con esta información. En el caso de que tengan dificultad, ya saben, pueden apoyarse tomándole una foto al inventario y mandándolo, ya sea por correo electrónico o incluso hay quien me lo ha estado compartiendo directamente por WhatsApp en los grupos que tenemos. Igualmente es válido, no se preocupen. Me agrada mucho ver sus actividades, como ya les comentaba anteriormente. No tengo mucho tiempo a veces para estarles dejando un pequeño comentario, pero no significa que no los revise. Me ha encantado su trabajo y la dedicación que han puesto en ello. Ok, entonces les agradezco mucho su esfuerzo. Procuraremos ya ir cambiando un poquito la rutina y dejando algunas actividades diferentes. Por ahorita, debido a la contingencia, pues hemos tenido que estar trabajando así. Sé que extrañan mucho las piezas, el trabajo, la diversión. Yo también extraño mucho darles clase, divertirnos con todos esos materiales, con todas esas actividades, pero procuraré dejarles nuevas actividades con otras características para que nos sigamos divirtiendo y sigamos aprendiendo. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia, hagan sus actividades y procuren divertirse todo lo que puedan. ¿Ok? Espero podernos ver pronto para que empecemos nuevamente con esta parte del aprendizaje divertido, que es parte de nuestra materia. Gracias y que tengan una excelente semana.